chicos, ¿cómo están? Les saludo como siempre su amigo Frank de Frank Gamer. Chicos, y el tema de hoy, pues ya vieron cuál es el tema este de que pues, YouTube se nos está cayendo a pedazos. ¿Por qué digo esto? Porque pues mucha gente ha estado quejándose respecto a muchas cosas que están pasando aquí en la plataforma de YouTube. Una de ellas es respecto a lo que es la monetización, otros respecto a lo que es la suscripción, otros respecto a las vistas. O sea, hay muchos temas que se están sacando al aire aquí en la plataforma y mucha gente está quedando inconforme, mucha gente está muy molesta, mucha gente ya no sabe qué hacer, mucha gente está muy desesperada. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, lo primero que vamos a tocar es el tema de la monetización, que mucha gente se levanta un día, checa su canal y ¡boom! Te aparece el pinche botoncito rojo, algo así como esto, donde te dicen que ya tu canal ya no puede seguir monetizando los videos. Y tú te preguntas ¿por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué fallé? Y te pones a revisar tu canal y resulta que todo lo tienes en regla, todo está muy bien. Según estuve investigando un poquito y de todo lo que estuve viendo, me llevó un video del buen Alfredo Mata, que Alfredo Mata igual es un chavo que se dedica a investigar lo que tiene que ver con la plataforma de YouTube, y me sorprendió mucho que él nos comenta en algunos de sus videos que dice que esto es prácticamente puede ser algo normal. Normal en el sentido de que hay, por el sistema que tiene YouTube de checar videos y todo eso, puede llegar un punto en el que posiblemente te quiten la monetización por determinados días o determinado tiempo, pero que según no debe haber ningún problema y te la tienen que devolver. Pero me he enterado de algunos compañeros que le han quitado la monetización sin ningún motivo ni razón y hasta el día de hoy, o sea, no le han regresado la monetización de sus videos, y eso ya se está poniendo algo preocupante. Me preguntan que qué pueden hacer. Sinceramente no les puedo responder, porque lo único que podría yo decirles que hagan es que les manden un mensaje a YouTube y algún moderador lo va a ver y posiblemente les expliquen las razones por las cuales han quitado lo que es su monetización. Es lo único que yo podría recomendar que ustedes hagan. Otra cosa que también quiero tocar es el respecto a las suscripciones. No sé si a ustedes les ha pasado, y muchos yo creo que ya se han dado cuenta, que de repente tú recuerdas haberte suscrito a un canal, pero tú vas al canal de esa persona donde tú te suscribiste, llegas y resulta que ya no estás suscrito. Esto es algo que está molestando también a mucha gente, del por qué YouTube, o qué será, no sé si es un bug, no sé cómo llamarlo, está desuscribiendo gente de canales. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? ¿A dónde quiere llegar con todo esto? Nadie sabe, pero sí está molestando a muchísimos youtubers en este sentido, porque a muchos los está perjudicando. Muchos ya tienen de cierta cantidad de suscriptores y de la noche a la mañana amaneces con menos suscriptores de los que tenías el día anterior. Y no es porque la gente se desuscriba o algo así, sino que simplemente está pasando eso, de que de la nada simplemente te desuscribes de un canal, pero no porque tú lo hayas hecho, sino que simplemente por alguna razón, no sé, por obra de Satanás, no sé, te desuscribes de los canales en los cuales tú recuerdas que ya te habías suscrito. Y a mí me ha pasado, o sea, entro a un canal, lo checo y veo que ya no estoy suscrito y digo, ¿por qué? What the fuck, si yo me recuerdo que me suscribí en ese canal. Y esta es igual una de las razones por la cual la gente igual se está quedando como que muy desconforme. Ya sinceramente ya muchos ya como que están diciendo ya a la mierda con YouTube, porque no sé qué pretende la plataforma, no sé si pretenden mejorar o van a continuar con esta situación, que yo creo que si continúan con esta situación no les va a llevar a nada bueno. Otro de los casos que también a mucha gente le está molestando es que seguimos viendo la típica opción esa de que tienes más suscriptores que visualizaciones, y a muchos pues los han tachado de utilizar bots porque ven que no tienen la misma cantidad de reproducciones conforme a lo que son los suscriptores. Obviamente tenemos que estar de acuerdo que hay momentos en los que posiblemente algunos suscriptores ya no son activos ni nada por el estilo, y eso se comprende, ¿no? Pero resulta que también anteriormente yo sabía que las vistas al momento de que una persona entraba a tu video, X, 5, 10 segundos que haga en tu video, se contaba como una visualización. Ahora ya no es así, muchos ya lo sabemos, ¿no? Que ya ahorita creo que un mínimo de 15 a 20 segundos creo que tiene que estar la persona viendo tu video, o de preferencia si se chupa todo el video, te la cuentan como visualización. No sé si han notado que hay gente con más de 1 millón de suscriptores, 2 millones, y no llegan, sus vistas no llegan ni siquiera a las 700 mil, 400 mil. Hay quienes tienen solo 200 mil vistas, y esto es lo que está generando muchísima incomodidad en muchos youtubers. Ahora, si a aquellos youtubers les está sucediendo esto, imagínense qué va a pasar con nosotros. Otra vez, tú
Imagínense qué va a pasar con nosotros los youtubers pequeños. Hay videos donde hablan al respecto, pero no te dan una respuesta concreta, o sea, todos están así de que, ¿what? ¿Qué pasa? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Por esa razón considero y puse el tema de que pues YouTube se nos cae a pedazos, porque simplemente ya suscripciones se están yendo, nos están quitando suscripciones, las vistas ya no están siendo contadas como debería ser. Incluso otra de las razones por las cuales también está sucediendo esto de las vistas es que mucha gente no les llegan las actualizaciones, que se enteren de que alguien ya subió un video, ya no les llegan. De hecho, aquí les voy a poner un video donde hablé respecto a una opción que tienen ustedes en su canal, que la pueden activar para que tengan más probabilidades de que les lleguen las notificaciones de que su youtuber o el youtuber al que ustedes siguen acaba de subir un video. Por esa razón hay muchos suscriptores que de repente nos dicen, es que no me enteré que subiste video y hace 3-4 días que atrapaste un video. O sea, están pasando muchas cosas que a muchos youtubers los están teniendo totalmente incómodos. Hay quienes antes se conformaban con subir un video a la semana, 2 videos a la semana, pero ahora ya no. Ahora hay unos que se dedican a subir video diario para que poder generar cierta cantidad de visualizaciones reales para así pues mantenerse con vida, digamos, en la plataforma, porque hay quienes, como les he dicho varias veces, hay quienes que viven de esto. Así que pues esto se está volviendo un desastre. No sé qué piensan ustedes, se lo quise comentar a ustedes porque pues me gusta también tener ese acercamiento con ustedes. Aquí abajo comenten qué les parece, qué ustedes piensan respecto a la plataforma de YouTube el día de hoy. Si alguien tiene alguna información respecto a esos temas, sobre por qué nos están quitando suscriptores, sobre por qué de repente un día te despiertas y boom, ya no tienes monetización en tu canal. Así que chicos, sin más que decirles, como siempre, aquí abajo te dejo lo que es el link del grupo para que vengas y te unas, la fanpage de Frank Gamers. Y sin más que decirles, se despide de todos ustedes su amigo Frank de Frank Gamers y nos vemos en el siguiente video blog. Bye bye, mi gente.